Vamos a iniciar planteando el tema de la discusión alrededor del problema más general que nos tiene aquí esta tarde y que es la relación entre ciencia y español. Normalmente se habla de la ciencia como si la ciencia tuviera muy poco que ver con el contexto de lo cotidiano, con el contexto cultural, con el contexto nacional. ¿Por qué entonces hablar de la relación entre ciencia y español? Y para abrir este diálogo, voy a pedir al maestro Enrique Cárdenas, por favor, que inicie con algunas ideas al respecto. Desgraciadamente, mi voz es pésima porque tengo una laringitis. Voy a tratar de resumir mis ideas respecto de la relación entre ciencia y lenguaje, de tal suerte que si tenemos algún conflicto lo podemos puntualizar. Cuando escribí uno de mis libros sobre terminología médica, hice este pequeño párrafo que se llama giro portentoso. La forma como se ha ido modificando el lenguaje en la técnica, en la ciencia. Cómo lo que nosotros vivimos no se vive ahora. Yo no fui hombre de internet ni hombre de computadora. De tal suerte que eran otros los caminos que nosotros recorríamos, y de todas maneras encontrábamos siempre que existía una relación estrecha, íntima, entre el lenguaje y el desarrollo de la ciencia. No puedo hablar. Le voy a pedir al maestro y amigo Rui que me haga favor de leer esto, de tal suerte que tendrán ustedes idea de cuáles son mis ideas o mi manera de pensar. Puntualizamos cuanto se dijo en la advertencia a la segunda edición. La medicina tecnificada en los decenios postreros constituye una ciencia más y más exacta. ¿Llegará a serlo algún día de tal suerte que no sufra tropiezos? Dueña de múltiples aciertos y acercamientos a una verdad casi perfecta, pero por desgracia del ser encadenado a una enfermedad cada vez más deshumanizada. Las fórmulas, los reactivos, los procedimientos o los medios terapéuticos elevados a una seguridad sublime, han dado paso a la aplicación de la máquina, convirtiendo al paciente en un ente manejado, así podría llamársele, por un robot y no por un consejero o amigo. Una batería de pruebas o de mecanismos automatizados, por excelente que sea, no puede suplantar al binomio médico-paciente y su relación íntima, porque nunca proporciona el acercamiento espiritual impartido por otra persona, ya que ésta, sensible, se percata del beneficio a transmitir no solo con su consejo u opinión, sino con su limitada pero indefectible presencia. El médico de antaño, convertido en esperanza para el enfermo, sustituido ahora por un instrumento calculador enigmático y frío, va desapareciendo del escenario. No dejemos pasar por alto esta advertencia del cambio. A fin de cuentas, hasta el presente el ser humano maneja a la máquina. ¿Será que algún día la máquina ordene al hombre y a la mujer? Bien que los avances existan, pero bajo el control humano, donde el cerebro, con su intrincada red de moléculas y átomos, reacciones bioquímicas despertadas por enzimas, códigos genéticos
y conexiones sinápticas registre un cúmulo de señales, imponiendo por sí una idea rectora dentro del mundo físico y del mundo simbólico. La identificación y comprensión de la biología simplemente debe fundir los estudios analíticos con los fenomenológicos. La física y la biología no pueden contar por sí solas si no toman en cuenta la relación del hombre y de la mujer con los demás seres humanos, con la cultura y la historia, y con su propia biografía. Así, han de propender a que el ser humano, diferente de las máquinas, considere su capacidad para conocer el mundo que lo rodea y conocerse a sí mismo, como sugieren los doctores Bruno Estañol y Eduardo Sesarman en El telar encantado, el enigma de la relación mente-cerebro. No está de más fusionar a la ciencia con el afecto por el ser humano. El asombroso mundo tecnológico nunca debe suprimir la devoción por la cultura, el compromiso ético-humanístico con el cual ha de nacer la profesión médica, y no solo nacer, sino mantenerse en definitiva. José J. Macías Mendoza, con absoluta verdad y rigor convincente, afirma justamente que el médico actual, con toda la tecnología en la mano, no debe olvidar que es un hombre con conocimientos y experiencias puestos al servicio de otro hombre sufriente que ha depositado su esperanza en él. La medicina hoy es muy otra que la de antaño. Conozcámosla por sus términos, pero guardémonos malintencionadamente de su desperdicio y, cuando es peor, de su mal uso. Gracias. Siento mucho no poder hablar. Gracias, doctor Cárdenas. Pues sigamos con esta discusión partiendo ya de esta referencia que se ha hecho, en particular al mundo de la medicina. ¿Cómo podríamos entonces abordar el tema de la relación entre ciencia y español? Doctor Pérez Tamayo. Bueno, la relación que tiene la ciencia universal con el español es una relación más bien remota. La lengua universal de la ciencia no es el español. Ahora es el idioma inglés. No siempre lo fue. Durante el medievo y los principios de la ciencia, el latín era no solamente el idioma de la ciencia, también de las humanidades. Este se fue perdiendo y le pasó la estafeta al francés. Cuando yo estudié medicina, en la misma época en que Enrique Cárdenas estudió medicina, nuestros textos de anatomía, de fisiología, etcétera, estaban escritos en francés. Durante los 6 años que duró la carrera, ocurrió la transición entre el idioma francés y el inglés. Pero en mi especialidad, en la patología, había que aprender alemán, porque la especialidad había sido escrita durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX en ese idioma. Y si uno quería adentrarse en la literatura de esta especialidad, tenía que hacerlo en alemán. Después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Primera, pero principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, el centro de la ciencia occidental se cambió de Europa a Estados Unidos. Y con este cambio ocurrió la transformación del idioma universal de la ciencia. De manera que el día de hoy, si uno está en la ciencia y no habla uno inglés, no lo entiende, no tiene nada que hacer como investigador. Esto es así, es un hecho. Hay algunas razones para explicar por qué el español se ha mantenido rezagado en su influencia en relación con la ciencia. Les puedo decir a ustedes que Miguel Servet escribió su Christianismi Restitutio en 1500,
53 en latín. Cajal publicó sus más importantes estudios de neurohistología en francés a partir de 1889. Y Severo Ochoa, premio Nobel de bioquímica, publicó sus trabajos de biología molecular en inglés a partir de 1940. En América Latina, los tres premios Nobel argentinos, Bernardo Usay, Luis Leloy y César Milstein, también difundieron todos sus trabajos casi exclusivamente en inglés. Y lo mismo ha hecho el premio Nobel mexicano, Mario Molina. Pero hay que mencionar que Milstein emigró a Inglaterra desde 1966 y que Mario Molina vive y ha realizado todo su trabajo científico en los Estados Unidos de Norteamérica. De manera que, en relación con la ciencia, el español desempeña un papel secundario. No es el único idioma. Un número considerable de revistas científicas, periódicas, que tradicionalmente se publicaban, perdón, estoy solo un poco mejor que Enrique, en los distintos países de origen como japonés, sueco, alemán, polaco o español, en las últimas dos décadas han empezado a publicarse en inglés, confirmando de esa manera la hegemonía de ese idioma en la ciencia actual y al mismo tiempo contribuyendo a ella. Gracias. Entonces, el problema que enfrentamos es que, dado el predominio del inglés en la comunicación científica, ¿qué lugar o cuál es la relación que podemos encontrar entre español y comunicación científica y producción científica? ¿Qué nos diría, doctora Fierro? A pesar de este predominio del inglés, la ciencia, ¿es un elemento que deberíamos considerar en la dinámica del español? Sí, bueno, yo estoy de acuerdo casi con lo que dijo Rui. A ver, la ciencia busca, además de comunicar las ideas, busca sintetizar, generalizar y poder describir cosas que no se pueden describir con ninguno de los lenguajes comunes y corrientes. El gran lenguaje de la ciencia, además del inglés, son las matemáticas. Y hay cosas que, si no se usan matemáticas, no se pueden explicar. Pensemos en los números imaginarios, la raíz cuadrada menos 1. Bueno, aunque se describa en inglés de qué se trata, se necesitan de las matemáticas para explicarlo. Y muchas otras cosas, si se utiliza el lenguaje llano, simplemente no se entiende. Les voy a dar un ejemplo. Ahora que dentro de el año próximo son 100 años de que Albert Einstein hizo todos sus trabajos medulares en la física, pues vamos a estar escuchando mucho de mecánica cuántica, por ejemplo. Si dos electrones se ponen en contacto uno con otro y se alejan, uno pensaría que pierden memoria de lo que ahí aconteció. Y es todo lo contrario. Guardan la mitad de la información, ya sea de su posición o de su velocidad en el momento que estuvieron unidos. Y este mantener la información, que se llama recuerdo fantasmal a distancia, va a ser la gran clave, va a ser la gran clave para poder construir las computadoras de mecánica cuántica. Y además para poder mandar mensajes cifrados, que ahora es tan importante con la invasión que todos sufrimos en el internet, en nuestras computadoras privadas. Y esto se produce de la siguiente manera. La información en general puede viajar como máximo a la velocidad de la luz, que es como nos están viendo ahora en estos sitios remotos. Pero esta información de los electrones separados es instantánea. Si está un electrón en la galaxia de Andrómeda, que está a varios millones de años luz, y el otro se queda aquí en la Tierra, instantáneamente podemos mandar la mitad de la información que queríamos. Y de esta manera se pueden mandar mensajes cifrados.
porque la mitad de la información está cifrada en estos electrones y la otra la mandamos vías comunes y corrientes. Las nuevas computadoras van a ser mucho más veloces, mucho más seguras gracias a esto. Bueno, esto que suena tan raro en el lenguaje llano, en inglés, en español, francés, polaco, alemán, japonés, en el lenguaje de las matemáticas es evidente. Les voy a poner otro ejemplo. Yo que soy astrónoma, por supuesto, lo que me gusta es la cosmología. Y hasta hace algunos años pensábamos que no podíamos tener información del universo más allá de hace 15 mil millones de años, cuando se dio esta liberación de energía que formó hasta nuestro universo, y que había este límite al conocimiento, y no podíamos saber qué había sucedido antes. Ahora sabemos que no hay tal. Resulta que en el universo las dimensiones están plegadas sobre sí mismas. Voy a permitirme hacer una pequeña demostración. Esta hoja de papel, pues podríamos pensar que es plana, tiene dos dimensiones, todos las podemos ver. Pero si lo hago rollito, bueno, aquí mis colegas de la academia ya saben estas cosas porque me han escuchado innumerables veces. Entonces, esto podría simular una dimensión, sobre todo si hacemos un rollito muy, muy, muy apretado y a distancia, digamos, pues es una línea que es dos dimensiones. Bueno, nuestro universo es de 10 dimensiones y todas están plegadas así. Y gracias. Y simulan cuatro dimensiones, nada más las tres espaciales y el tiempo. Bueno, este tipo de plegamiento del universo nos va a permitir entender qué había antes de estos 15 mil millones de años luz, analizando la radiación del fondo del universo. Y esto solamente se puede con el lenguaje de las matemáticas. Este lenguaje de las matemáticas no importa en qué idioma se desarrolle. Los matemáticos podemos, mi micrófono, me muevo demasiado, ¿verdad? Los matemáticos desarrollan otros lenguajes, nuevos, diferentes, actuales. Y los idiomas de las matemáticas, estos símbolos, íconos, sí corren por el mundo, no importa en qué idioma se explique el artículo. A la hora de hacer los teoremas, los símbolos que se inventan en cualquier lengua, si es buena ciencia, buenas matemáticas, perdura. Gracias. Pues entonces lo que encontramos es que no tenemos solamente una tensión entre el lenguaje científico y la y el español. Aparece un tercer elemento que es el inglés. Es decir, hay un lenguaje especializado de las disciplinas cuyo ejemplo más contundente es el lenguaje de las matemáticas. Por otro lado, tenemos el inglés, como el inglés de la comunicación entre los científicos, y la lengua materna, particularmente de los científicos que trabajan en el ámbito hispanoparlante. ¿Cómo abordar entonces ahora ya esta triada, doctor Ordóñez? Bueno, a mí… ¿Se me oye algo? Sí. Pues… Escuchando a los ilustres miembros y la ilustre Julieta Fierro. No se oye nada. Entonces, perdón. ¿Ahora se me oye más? Bueno, pues voy a hacer una reflexión sobre algunos aspectos que me ha sugerido la intervención anterior. Las ciencias utilizan todos los lenguajes que pueden. Las ciencias son oportunistas, ¿no?, en ese sentido. Fíjense ustedes, en el siglo XVII, un autor que ustedes conocerán, al menos de nombre, que se llama Galileo Galilei, escribió un libro que se llamaba Il Saggiatore, en el que había una frase absolutamente determinante y que me recordaba mucho a lo que ha dicho Julieta. El libro está escrito, la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos, lo único que hace falta es saber leerlos. Bien, el problema es saber leerlos, ¿no? Desde entonces hasta Julieta, ¿verdad? Desde Galileo a Julieta, todos se han esforzado en entender esa naturaleza hostil, enigmática más bien que hostil, desarrollando lenguajes matemáticos sofisticados. Pero, ¿qué ocurre? Aludiendo a lo que ha dicho el doctor Pérez Tamayo y el maestro Cárdenas,
las ciencias no solamente utilizan las matemáticas, aunque muchas veces utilicen las matemáticas. Porque el mismo Galileo Galilei escribía en italiano. Es decir, tenía un lenguaje que se llama habitualmente lenguaje natural, porque consideraba que sus interlocutores entendían el italiano. En realidad, Galileo vivió en una época en la que se dio la transformación a la que aludía el doctor Pérez Tamayo, del latín a la lengua, digamos, de todos, o la lengua común. La dominante era la francesa, como decía el doctor Pérez Tamayo, pero también se utilizó el italiano como un idioma próximo. ¿Qué es lo que quería Galileo entonces? Comunicarse con aquellos individuos que eran los destinatarios de sus grandes diálogos sobre el sistema del mundo. Y esto ha permanecido desde Galileo hasta nuestros días. Con lo cual, la conclusión a la que yo saco, a la que yo llego escuchando a mis predecesores, es que la lengua se utiliza como se puede por parte de los científicos y que los científicos, las personas que se dedican al desarrollo de la ciencia, al menos en una comunidad como la nuestra, necesitan ser bilingües. Es decir, tienen que saber la lengua con la que se comunican con sus colegas y saber la lengua, por otra parte, con la que se comunican con el público, con el resto de la sociedad que, en principio, tiene una lengua de comunicación. Entonces, esa especie de oportunismo que tienen las ciencias para utilizar los lenguajes, de alguna forma tiene también un refrendo en las actitudes de los científicos que necesitan utilizar varias lenguas, necesitan varios registros. Todos estamos hablando en español. No sé si lo habrán reparado en ello. Todos nos estamos comunicando en español. Estamos hablando sobre la ciencia, pero en español. La pregunta, más bien que la respuesta, sería: ¿de qué cosas podemos hablar sobre las ciencias en español? ¿Qué aspectos de esas ciencias tenemos que hablarlos en inglés? ¿O qué aspectos de esas ciencias tenemos que desarrollarlos en lenguajes formalizados? Que es a lo que se refería la doctora Fierro. Entonces, desde ese punto de vista, mi reflexión sería que no solamente las matemáticas son un instrumento artificial para el desarrollo de la ciencia, hay otras muchas ciencias que tienen artificios que pueden parecerse a las matemáticas, pero formalmente son distintos, lenguajes lógicos, lenguajes computacionales, pero en realidad, al final, de ellos tenemos que hablar siempre en el lenguaje comunicativo que nos entienden más. Los científicos hablan inglés porque los demás científicos hablan inglés. Y nosotros hablamos español porque ustedes entienden fundamentalmente español y porque el lenguaje de nuestra comunidad es español. Entonces, desde mi punto de vista, la lengua que utiliza el científico está determinada por el público. Por el público que está escuchando esa ciencia. Desde luego, si Ramón y Cajal hubiera escrito en español, no lo habría conocido absolutamente nadie, evidentemente. Y de hecho, uno de los aspectos que me ha recordado la intervención del doctor Pérez Tamayo, que es, ha puesto muy bien los puntos sobre las íes acerca de cuáles son las actividades de los premios Nobel que hablaban en español, es que ellos primero tuvieron que saber en qué lenguaje serían entendidos por otros científicos para que la acreditación de sus conocimientos fueran revalidada por ellos. Y después, igual que Einstein, después de haber hecho la teoría de la relatividad, se pasó 20 años escribiendo en las distintas lenguas, incluso revisando las traducciones, para asegurar que se transmitía realmente lo que él quería decir con la teoría de la relatividad, gran parte de esos científicos pasan una parte notable de su tiempo vertiéndolo a lenguas más particulares y menos comunes o menos francas. El problema es: ¿dónde está el fulcro? ¿Dónde está el punto medio en el cual un lenguaje tiene que pasar de lenguaje de especialistas a lenguaje de público en general, a lenguaje formalizado? Ese es por lo menos mi punto de vista. Gracias. Muy bien.
Antes de pasar a la siguiente pregunta, quisiera también invitar al público a que, si tienen... Quisiera también invitar al público para, si tienen preguntas, las hagan llegar, por favor, a nuestra maestra de ceremonias y aquí las plantearíamos a nuestros invitados. Muy bien, voy a dar la palabra al doctor Pérez Tamayo. Yo quisiera decir que estoy casi completamente de acuerdo con Julieta. Pero escuchando ahora lo que se ha dicho, me parece que es necesario precisar que dentro de las ciencias, en plural, existen conceptos, existen ideas, existen hechos que se pueden expresar mejor que con ningún otro idioma con las matemáticas. Pero que también existen conceptos o ideas que no se pueden expresar matemáticamente y que son tan importantes como aquellos que sí responden a los números. Hay la tendencia a que, como en la física y en la astronomía y en las ciencias duras llamadas, y que además son las que se han desarrollado más a lo largo del tiempo, las cosas son así, que por extensión esto se aplica a las otras ciencias, las que diríamos blandas, entre las cuales están las ciencias biológicas. Hay muchas cosas en biología, tan científicas como en astronomía, que no se pueden expresar matemáticamente porque no son conceptos cuantitativos, ¿verdad? En mi especialidad, una de las cosas fundamentales que hay que expresar, hay que descubrir, establecer, definir, es el color. A ver, ¿cuál es la fórmula matemática del azul? De onda, la longitud de 3600 ángstrom. Sí, esa es la expresión matemática. Pero si tú le dices a un ciego que tiene una longitud de onda de 3600 y que te explique de qué color ve, la situación va a ser diferente. Pues a lo que me refiero es a que debemos acabar con esta mitología de que si no se expresa matemáticamente, no es científico. Esto es incorrecto. Debe uno buscar la expresión mejor dependiendo de los conceptos, de las ideas, de las relaciones que se están tratando de establecer. En muchos casos son matemáticas, pero no en todos. Perdón, Rui, lo que pasa es que tú hablaste del inglés en esta vida, la defensa. De hecho, estoy totalmente de acuerdo contigo. Mira, para que vea, gracias a mi máscara de cocodrilo, porque yo pensé que íbamos a empezar con la historia del lenguaje y cómo antes, cuando había los primeros lagartos primitivos en la Tierra, pues por supuesto que no existía el sentido del oído. Y hasta que no se comprimieron los huesecillos de los lagartos y se hizo el oído interno, no se desarrolló el oído. Y posteriormente las cuerdas vocales, que siento muchísimo que tengas lastimadas, porque no todos los animales las tienen. Y con esto pudimos articular consonantes y vocales y llegar a idiomas como el español tan gustoso, o el inglés tan útil para la ciencia. Pero sí, además había traído un ejemplo de la envidia, porque en este país se dice envidia de la buena y de la mala, cosa que esta sutileza no existe en otros idiomas. Y las investigaciones pues muestran que vainas que de la mala, quiero que me digan, que sepan. Y por supuesto eso no se puede explicar de cosas. Y la envidia es de esas cosas que solamente se estudia ahora, con nuevas herramientas, propuestas, por medio. Estamos de acuerdo. No, el cocodrilo. El problema que nos podemos plantear entonces ahora tiene que ver con este tránsito entre el lenguaje especializado y el lenguaje común, que suele abordarse ya de manera profesional a través de la divulgación del periodismo científico. Y me gustaría abrir esta ronda con la pregunta
acerca de la posibilidad misma. Es decir, es posible traducir el conocimiento científico que se escribe en un lenguaje especializado al lenguaje común. Doctor Ordóñez. Pues depende de lo que se quiera recibir. Es decir, no, yo soy optimista metodológico y pienso que hay unas amplias posibilidades de traducción del pensamiento, del lenguaje especializado, o sea, las ciencias especializadas, a el conocimiento de los ciudadanos. De hecho, por ejemplo, todos somos optimistas cuando creemos que podemos enseñar. La enseñanza es una actividad hasta cierto punto divulgadora, porque no es lo mismo las matemáticas que se aprenden cuando uno tiene 7 años a las matemáticas que se aprenden en secundaria, en preparatoria, y ahí hay un fenómeno, digamos, de progresión. Se cree que la persona puede ir creciendo en sus conocimientos, no solamente de matemáticas o de física o de química, sino de ciencias naturales o de sociología o de psicología. Puede uno aprender. El aprendizaje es una muestra de optimismo social, algunas veces de demasiado optimismo. Uno piensa, ¿cómo es posible que alguien llegue a entender algo? Pero en general hay un optimismo institucional para ese tipo de cuestiones. El problema es llevarlo a toda la sociedad, hacer una difusión general en cualquier lengua. Pues yo creo que la respuesta está clara. La única forma de que una lengua sea receptora de una traducción de las teorías científicas es que esta lengua crezca, que esta lengua se desarrolle, se comporte como un ser vivo desde el punto de vista social, y entonces que los responsables del desarrollo de la lengua, que no son solamente los académicos de las academias, sino que son los escritores, los que escriben divulgación, los que escriben ensayo científico, los que tienen programas de televisión, los que escriben en la prensa, se preocupen de desarrollar esa lengua para que se amplíen los conceptos que hay ese día. Yo creo que eso es posible. Yo les digo que soy optimista metodológico, pero es que hay casos en la historia donde esto ha ocurrido. Cuando se inventó la pila voltaica y se intentó describir la cuba electrolítica, faltaban palabras adecuadas, terminología adecuada para expresar esa situación. Y entonces hubo correspondencia que hoy día se puede consultar en la Royal Institution entre Faraday y Whewell, entre Coleridge y Whewell, para determinar cómo se podían nombrar los determinados elementos en los cuales se pueden descomponer una pila. Pero es un ejemplo más. Es decir, toda la cantidad de lenguaje que se necesita para traducir y expresar esa lengua, esas ciencias que van creciendo de una manera completamente desbocada, requieren un proceso continuo de creación lingüística, creación terminológica, ampliación sintáctica, para que la ciencia pueda ser recibida en esos lenguajes. Hay lenguajes que lo hacen y lenguajes que no. No creo que haya demiurgos que hagan crecer el lenguaje desde fuera. Es el propio lenguaje, los propios hablantes, los que generan esos lenguajes. En una lengua donde haya buenos divulgadores, habrá un crecimiento lingüístico en esa dirección. Buenos divulgadores, me refiero a divulgadores vivos que sean capaces de proponerse metas y retos para desarrollar ese lenguaje. En los lenguajes que, digamos, consideren que para esas cosas hay que utilizar otros lenguajes, como puede ser el inglés o como puede ser otras lenguas, quedarán empequeñecidos y quedarán paralizados. O sea, que es un que posibilidad existe, y lo único que conviene es que toda la sociedad de hablantes de esa lengua esté dispuesta a hacer el esfuerzo de crecimiento lingüístico. Yo puedo poner como ejemplo, hay lenguas que estaban poco desarrolladas en una dirección, como por ejemplo el euskera, y hay grandes esfuerzos por traducir textos clásicos de euskera para ampliar el lenguaje, no solamente para que los lectores lean esos textos en euskera, porque esos habitualmente suelen ser también hispanohablantes y entonces pueden leerlo en otro idioma. Pero hay un esfuerzo de la academia para crecer
el elenco de términos y de expresiones posibles en esas lenguas. Creo que la sociedad de hablantes de esa lengua es la que tiene que decidir si compensa o no compensa el esfuerzo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en cuanto a la educación, pero creo que va más allá de la educación escolarizada. Creo que todos los adultos vamos a dejar de ir a la escuela algún día, y la manera como aprendemos es a través de la educación informal. Es decir, leyendo cuestiones de popularización del conocimiento. Sí, decías que hacía falta buenos popularizadores o buenos divulgadores, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y en particular, si aquí acaba de terminar la Semana de la Ingeniería, pues si los científicos no escribimos en el idioma del país, va a ser muy difícil que los descubrimientos de la ciencia mexicana se incorporen a la industria. Por dar un solo ejemplo, se descubrió en la UNAM una pintura anti-graffiti que resulta que sirve para aplicarse a los dientes y para que no se vean las manchas de tabaco y de café en los dientes. Y bueno, para poder convencer a los fabricantes de dentífricos o lo que sea, o a los dentistas que apliquen esta pintura, hay que platicarlo en el lenguaje llano, que es el español. Porque si lo publicamos en inglés, pues probablemente los norteamericanos fabriquen este producto. Yo quisiera decir algo en relación con lo que acaba de decir el profesor del crecimiento de la lengua. El español y las lenguas en general crecen por distintos mecanismos. Uno de ellos es por la incorporación de terminología de otros idiomas, cuando en el idioma propio no existe un término que exprese de manera específica lo que el término que se está incorporando de otro idioma expresa. A esto le llamamos un neologismo. Y los neologismos pueden ser o contaminantes del idioma o enriquecimientos del idioma. Nosotros debemos de evitar las contaminaciones cuando sí poseemos un término adecuado en nuestro idioma y se pretende utilizar otro en otro idioma que quiere decir lo mismo. Esto nos pasa mucho en español y nos pasa mucho a nosotros debido a la vecindad de nuestro país con un país vecino del norte, cuyo nombre no voy a mencionar. Entonces, los anglicismos son muy comunes en la literatura científica y en el habla de los investigadores mexicanos. Una parte de los anglicismos se imponen en nuestro idioma porque nosotros no tenemos esas palabras todavía. Y entonces, nos utilizamos el equivalente adecuado, como por ejemplo la palabra estrés. Una palabra norteamericana, inglesa, estrés, ya apareció en el diccionario de la Real Academia con una grafía diferente, pero la adoptamos, es una palabra que no es castellana de origen. La palabra smog, que todos usamos y maldecimos, tampoco es una palabra castellana. Esta todavía no se incorpora al diccionario de la Real Academia, pero no tarda. No tarda porque no tenemos un buen sustituto y porque además es un elemento continuo en nuestra vida. Algo semejante ocurre con el lenguaje de la informática. Yo creo que esta se ha desarrollado enorme, a una velocidad, y ha creado los famosos términos de hardware y software, o abreviaturas como PC o CD, que se usamos corrientemente, pero que no son castellanos todavía. Otro ejemplo del imperialismo inglés científico es la prevalencia del uso de las siglas de términos expresados en ese idioma, pero escritos como tales en textos técnicos en español. En el caso de la biología, el DNA y el RNA, que en inglés son desoxirribonucleic acid y ribonucleic acid, respectivamente. En español sus equivalentes son ADN y ARN. Ambos tipos de expresiones se encuentran en artículos científicos mexicanos correctamente escritos en español y todos entendemos lo que quieren decir. Pero fíjense, la Comisión de Nomenclatura de la Sociedad Internacional de Bioquímica y Biología Molecular
ha recomendado que para referirse a tales sustancias en cualquier idioma se usen las siglas DNA y RNA. La invasión de nuestro idioma por otros anglicismos, que lejos de enriquecerlo lo pervierten y hasta lo prostituyen, y que debemos combatir con todos los escasos medios a nuestro alcance, es el uso indiscriminado de términos que se escriben de manera igual o muy parecida en inglés y en español, pero que tienen un significado muy diferente en cada una de estas dos lenguas. De una legión de ejemplos, voy a mencionar solo tres de los más comunes en nuestra jerga biológico-médica. La palabra evidencia en español significa certeza clara, manifiesta y tan perceptible que nadie puede dudar racionalmente de ella. Esto dice el PRAE. En inglés, el término evidence quiere decir algo que tiende a demostrar base para una creencia. En otras palabras, lo evidente en español es algo que no necesita pruebas, es evidente. Mientras que evidence en inglés apenas es una prueba o dato en favor de algo. Y sin embargo, se ha puesto de moda la llamada medicina basada en la evidencia, que es una mala traducción de evidence-based medicine. Esto es un ejemplo de lo que no debemos dejar que ocurra. La palabra severo en español significa riguroso, áspero, duro en el trato o castigo. La voz severe en inglés se identifica como grave, serio, estricto o muy crítico. De modo que para referirse a una enfermedad como grave, es impropia calificarla de severa. El verbo reportar en español quiere decir refrenar, reprimir o moderar una pasión de ánimo o al que la tiene. Y en cambio la voz inglesa to report significa dar una explicación o proporcionar información acerca de algo, por lo que es incorrecto referirse a un artículo o noticia científica como un reporte. Y sin embargo esto se hace cotidianamente. Me uno a la cruzada, a la defensa de nuestro idioma, de los neologismos que lo contaminan. Pero debemos mantenernos abiertos a aquellos que lo enriquecen. Y no hay que olvidar que los dueños del idioma somos nosotros, y no al revés. Nosotros decidimos lo que quiere decir las voces que utilizamos. Yo quería referirme un instante o completar la intervención de hace unos instantes. Efectivamente, la educación es una parte que prueba que el idioma puede expandirse, porque la mayor parte de las cosas que se estudian en ciencias en los periodos primeros están escritas naturalmente en otros idiomas, luego entonces hemos sido capaces de recibirlo. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo, con Julieta, en que lo más determinante de la información científica de un adulto es todo lo que recibe por vías no regladas, por vías informales, por medios de comunicación, por ensayos científicos que se leen después de la realidad. Por ejemplo, ahora estamos promoviendo, en fin, los ensayos científicos en español desde España, pero para todo el mundo latinoamericano. Entonces, una de las cuestiones importantes para nosotros es que darnos cuenta de quién compra los libros que tratan sobre cuestiones científicas, no de cuestiones científicas, es decir, no los libros, los tratados que desarrollan una teoría, sino los ensayos, divulgaciones, etcétera, que aparecen en el mercado. Un ejemplo clarísimo lo tenemos en una de las colecciones que más impresión me produjo cuando la conocí, que es Ciencia para Todos.
Bueno, no tengo que decir a todo el mundo que Ruy Pérez Tamayo fue uno de los promotores, junto con otros científicos, de esa colección. Eso es un ejemplo, clarísimo, elocuente, es una prueba elocuente, no evidente, sino elocuente, de la importancia que tiene escribir sobre ciencia en español. Y además, esa colección no tiene traducciones. Son libros escritos originalmente por personas cuyo lenguaje materno es el español. Y eso, para mí, es importante. O sea que totalmente de acuerdo que los canales informales son extraordinariamente importantes para ensanchar el idioma y para tener un ámbito, un foro de discusión para saber cuáles son los términos que importamos, cuáles son los términos que nosotros creamos en el lenguaje y cuáles son los que nosotros pactamos para incorporar. Y hay veces que estamos tan proclives a no aceptar ningún término que dejamos de ser claros en nuestro lenguaje. Entonces, en ese sentido, creo que toda la labor de difusión del conocimiento científico es una labor absolutamente fundamental y, por supuesto, llega toda la vida, cubre toda la vida. Y cubre a toda la población, porque no toda la población tiene la misma enseñanza reglada en ningún país del mundo, ni siquiera en el más desarrollado. Bien, para la última según les parezca más o menos relevantes. Esta primera pregunta de Miguel Álvarez de Campos, Estado de México, nos pregunta, interpreto esta pregunta de esta manera: ¿la literatura de la ciencia es más científica en tanto sea más técnica? Sí, para que un lenguaje científico se considere un lenguaje más desarrollado, debe ser un lenguaje más elaborado técnicamente. Esto tiene que ver con la tecnología, se ha hablado un poco, y habla del Internet y de la influencia que el Internet en particular ha tenido sobre el español. La pregunta que yo agregaría sería sobre la tecnología en general. ¿La podemos poner en esta discusión de igual manera que la ciencia? Alguien que le gusta mucho las matemáticas dice que la traducción misma que se está realizando ahora pasa por una traducción numérica. Y nos dice si esto no prueba que todo se puede traducir matemáticamente. No. Aquí hay preguntas sobre las siglas. Ya el doctor Pérez Tamayo abordó la cuestión de las siglas. Y una pregunta más. Nos dice si es posible pensar en que lleguemos a un lenguaje universal de las ciencias. Muy bien. ¿Quién quiere abrir con este bloque de preguntas? Bueno, yo quisiera decir que tengo la impresión de que la tecnología es algo privado, secreto, y que ahí, bueno, el idioma, la tecnología, o sea, las innovaciones tecnológicas, pues en general las industrias no las hacen públicas, porque el secreto de la tecnología es que sea secreta, justamente, y que una industria la pueda utilizar y enriquecerse finalmente aplicando esa tecnología. La técnica es lo que es público. Y en este sentido yo creo que el lenguaje de la técnica debe ser el lenguaje llano de las personas, porque es algo que se puede utilizar con libertad. En cambio la tecnología pues tendrá su idioma propio, porque el secreto industrial tiene que resguardar. Pero yo no sé si hay un lenguaje universal o no. Pero debo decirles que muchas de las señales que mandamos los astrónomos al espacio, diciendo aquí estamos, vengan a visitarnos, pues son lenguajes matemáticos. Y cuando escuchamos señales del universo tratando de ver si se encuentra vida extraterrestre, pues por supuesto se buscan cuestiones que tendrían que ver con las matemáticas.
porque bueno, pensamos que podría ser un idioma universal. Debo decirles que no se ha encontrado absolutamente nada, pero es por la dificultad, ¿no? No, es que es muy difícil. No, es que es muy difícil. Imagínense que yo les digo que con un alfiler y un bote de papel pinten este auditorio. Bueno, pues sería puntito por puntito, y cada puntito que pintan, pues tendrían que analizarlo en miles de longitudes de onda. Entonces, el problema de búsqueda de vida extraterrestre no es fácil, pero el análisis que se hace de las señales que vienen del espacio es matemático. Es muy posible que los entes interplanetarios hablen en idioma numérico exclusivamente, pero con los pies en la Tierra, creo que por ahora lo que podemos decir de el idioma universal de la ciencia, que es de lo que estamos hablando ahora, es el inglés. Yo me entiendo en inglés cuando voy a China, cuando voy a Tailandia, cuando voy a Berlín, hablo con los científicos, y el idioma en el cual nos podemos comunicar, que es el que todos hablamos, más o menos champurrado, pero todos lo hablamos, es el inglés. Entonces, esto es, así era en la Edad Media, pero con el latín. Entonces, las personas cultas, personas educadas, se comunicaban en latín. Y ese era el idioma universal de la cultura. Después cambió a otros idiomas, y afortunadamente los idiomas vernaculares se empezaron a utilizar también, y entonces se amplió el acceso a la cultura, porque antes el que no sabía latín, pues no tenía acceso, simplemente. Ahora el que no sabe inglés, pues no tiene acceso a la ciencia. Estoy refiriéndome a la ciencia desde un punto de vista del científico, no a la ciencia desde un punto de vista de la persona interesada con la cual vamos a hacer divulgación. Ahí, ahora sí, como se decía en el ejemplo de Galileo y también en el ejemplo de Lutero, ¿verdad?, hay que escribir en el idioma de la gente a la que se le está comunicando. Galileo en italiano, Lutero en alemán. Entonces, cuando se utiliza el idioma del que habla la gente con la cual uno se quiere comunicar, ese es el idioma. Y yo pienso que todos los conceptos científicos, todos, son expresables en ese idioma, todos. Cuando es demasiado complejo, para eso son las metáforas. Y podemos utilizarlas con absoluta libertad, siempre y cuando no estemos, en lugar de divulgando, vulgarizando la ciencia. Que esta es una cosa en la que siempre tenemos que tener mucho cuidado. Pero desde un punto de vista de la técnica, a lo que se refería Julieta, la tecnología, pues son las patentes, ¿verdad? Este es el... Cuando una compañía, una empresa, descubre un procedimiento que le va a servir para adelantar a sus competidores, pues la patenta inmediatamente, y entonces el que lo quiere usar le tiene que pagar, etcétera. Y este es el mundo del negocio. Pero la técnica es otra cosa. Esa es la tecnología, pero la técnica, esa es perfectamente accesible en cualquier idioma, incluyendo conceptos complejos y difíciles de expresar, como no sea con idioma muy especializado. Hasta esos yo estoy convencido que los podemos expresar utilizando, echando mano de la metáfora y metiéndole ganas. Es cosa de trabajar en el asunto. Pero hay pocas cosas que resistan la acción corrosiva del trabajo. Y yo creo que si nos dedicamos a hacer una cosa de ese tipo, la vamos a sacar adelante. Desde luego, esto es hablar de divulgación científica cuando está Julieta, es como llevar sándwiches a un banquete, ¿verdad? Entonces, mejor ya no. Bueno, como profesor de lógica de mi universidad, puedo aplicar la siguiente inferencia: o bien no hay extraterrestres, o los extraterrestres no saben matemáticas, ¿no? Y entonces están absolutamente perplejos recibiendo unas señales que nadie sabe de qué significan. Pero fuera de esta butad, es importante la diferencia que han apuntado sobre tecnología y técnica. Hace unos meses tuvimos un simposio en Madrid sobre lenguas y ciencias y español, y nos planteamos el problema de hacer
¿cómo se puede hacer más accesible la técnica a las personas de una determinada comunidad lingüística? Y el ejemplo que teníamos eran las instrucciones, creo que ustedes hablan de instructivos, de los aparatos que se compran, las tostadoras. Estuvimos leyendo durante una hora instructivos, nadie entendía nada de lo que decían. Bueno, era... No, es que son traductores automáticos con sede en Japón, ¿no? Y entonces lee aquello y dices, bueno, verdaderamente mejor uno actúa por ensayo y error. Es decir, o sea, enchufo, funciona, no funciona. Pero lo más dramático era un segundo ejemplo, que son las medicinas. Que eso ya... Por ejemplo, teníamos una persona que representaba a una gran multinacional, que no voy a decir el nombre porque no es bueno hacer propaganda gratuita, ya que ellos nos cobran tanto por las medicinas, encima no vamos. Y le preguntábamos qué hacían para fabricar estos papelitos que vienen dentro de las medicinas, o estas instrucciones, o sea, no se tome si la persona tiene asma o tiene... Entonces ellos decían curiosamente lo siguiente, es decir, ellos estaban interesados en que el papelito ese fuera lo más elocuente posible, fuera lo más informativo posible, y a pesar de todo le salían los papelitos o las instrucciones o las indicaciones que ustedes saben, que son completamente incomprensibles. Y decían algo muy curioso, no existe ninguna normativa política, de política sanitaria en un país como España, que les obligue a ser claros lingüísticamente en esas instrucciones. Por ejemplo, decir, esto se debe tomar antes de las comidas. Decían, es que eso significa, según decía la señora de esta multinacional que venía, media hora antes. Pero decían, antes de las comidas, cuando mi madre o mi abuela, que le diría, antes de las comidas significa media hora antes. ¿Por qué no ponen ustedes media hora antes? En vez de poner antes de las comidas. ¿Por qué no ponen ustedes algo más explícito de los síntomas que pueden tener, que no sean los nombres técnicos que reconocería un médico, pero no reconocería un paciente? Es decir, la cuestión de del ensanchamiento lingüístico de un idioma también tiene que contar con la colaboración de los poderes políticos, que sugieran, recomiendan o exijan a las empresas que venden tecnología, que venden aparatos, exijan una claridad lingüística. Eso redundará en el hecho de que si uno lee las instrucciones o los instructivos, pues aprenderá más idioma leyéndolas y los entenderá. Y realmente jugará también a favor de no el no alejamiento lingüístico de los aparatos, porque uno al final... el usuario de la lengua acaba haciendo con la lengua lo mismo que hace con la tostadora. Es decir, funcionar por ensayo y error. Por ensayo y error. Bueno, que se dice evidencia, no se dice evidencia. El ejemplo que es absolutamente fascinante. Es uno de los ejemplos clásicos que verdaderamente expresan lo que puede ser el mal entendido de un término en una mala traducción, cuando es un término que existe con un sentido concreto dentro del español. Es decir, harán el favor de ampliar esas cuestiones y, desde luego, también darán trabajo a los terminólogos, es decir, aquellas personas que tienen como finalidad el ampliar el lenguaje. Y después habrá una cierta conexión entre ese instructivo para utilizar una tostadora y un programa de televisión en el que se cuenten cosas más sofisticadas, que no sean únicamente de tostadoras, sino que sean de aparatos más elaborados, como puede ser un láser o como puede ser un aparato de rayos, que entonces se pueden utilizar esos lenguajes para transmitirlos a los usuarios, a los hablantes de un idioma. Nada más. Muy bien, y para cerrar aprovecho un par de preguntas que nos hablan acerca del futuro, tanto de esta lengua franca, que es el inglés. Nos preguntan si podríamos esperar que esto cambiara, si por ejemplo el chino podría llegar a convertirse en ese lenguaje universal, y el español, ¿qué podríamos esperar en el futuro en tanto lenguaje de comunicación de la ciencia? Empezamos, doctor Pérez Tamayo. Bueno.
Tengo aquí un parrafito, no venía preparado. Pues. Tengo aquí un parrafito que dice que hacer para aumentar la importancia del idioma español en el desarrollo de la ciencia. Si la razón principal por la que el idioma español desempeña en la actualidad un papel menor en la comunicación nacional e internacional de la ciencia, no solamente de nuestro país, sino de todos los países de habla española, es porque el peso de nuestras investigaciones científicas es mínimo comparado con el del mundo anglohablante. Me refiero a la diversidad y a la cantidad, porque en calidad estamos al mismo nivel que ellos. Lo que debe hacerse entonces es promover de manera, la manera más vigorosa, el desarrollo de la ciencia en México y en todos los países hispanohablantes. Creo que esto no se hace hoy por dos problemas. Primero, porque falta el conocimiento de los gobiernos de nuestros países sobre la capacidad potencial de la ciencia para contribuir al desarrollo cultural y también económico de la sociedad. A pesar de los flagrantes ejemplos de las naciones más ricas, que lo son, porque científicamente también son las más desarrolladas. Y en segundo lugar, falta de recursos para apoyar con generosidad y promover vigorosamente a los científicos mexicanos perdón, y de todos los países hispanohablantes, que no tengamos la mitad de nosotros del aspecto de desnutrición aguda. Ninguno de estos dos problemas es insoluble. El primero se resuelve con la educación de las autoridades políticas relevantes sobre lo que es la ciencia y para qué sirve, y también para qué no sirve. Y el segundo se soluciona con un sencillo cambio en las prioridades del presupuesto nacional. Por ejemplo, reducir el gasto del ejército y la marina y aplicar la partida resultante a la ciencia. Es obvio que esta segunda acción sería consecuencia de la primera, porque los gobernantes convencidos de las bondades de un desarrollo saludable de la ciencia buscarían la manera de generar los recursos requeridos para apoyarlo y seguramente los encontrarían en las partidas tradicionalmente destinadas en nuestros países a la guerra. Cuando México y los demás países hispanohablantes se decidan a adquirir más microscopios electrónicos, centrífugas y telescopios, en lugar de más carros de asalto, helicópteros y metralletas, cuando el país destine más recursos a la comunidad científica que al ejército, cuando la cuenta total de investigadores supere al número de generales, se habrá dado el primer paso para aumentar la importancia del idioma español en la comunicación de la ciencia a nivel internacional. Pero mientras ese poco probable futuro se realiza, los científicos hispanohablantes no podemos permanecer impávidos ante la reducción progresiva de la importancia de nuestro idioma en el concierto internacional de la ciencia. Todavía tenemos una opción que siempre ha estado ahí, pero que nunca hemos aprovechado, y que parafraseando a un célebre filósofo economista alemán del siglo XIX, podría enunciarse como científicos hispanohablantes del mundo unidos. La comunidad científica internacional hispanohablante nunca se ha identificado como un grupo cohesivo, a pesar de compartir la característica más específica de Homo sapiens, que es la lengua. ¿Qué pasaría si todos los países de habla española del mundo, que somos nada más 400 millones de seres humanos, nos reuniéramos para publicar una sola revista científica general en español, como son Science o Nature en inglés? No tengo la menor duda de que la importancia de nuestro idioma en la ciencia universal crecería rápidamente y en forma geométrica, hasta equipararse o quizás superar al idioma inglés. Esa es mi opinión. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Rui, hay que... ¿verdad? No...
tiene razón, el idioma de la ciencia ahora es el inglés, pero a mí no me molesta, francamente, a mí me gusta que haya una lengua franca. Y además, yo quisiera mencionar que una de las riquezas de la ciencia es la diversidad. Y en los países desarrollados nos invitan a los de los países desnutridos porque saben que podemos aportar mucho. Justamente la naturaleza, la evolución muestra que a mayor diversidad, mayor éxito. De hecho, por eso había traído mi otra mascarita que me voy a poner. Porque, digo, la diversidad es la riqueza. Ahora, yo creo que también hay que invertir en educación y por eso hay que hacer más. Sí, ¿verdad que está padrísima? No es que en México somos muy buenos artesanos, ¿qué quieren que les diga? No, si se pelean por nosotros, por nuestros cerebros en los países ricos. Yo creo que también, hay, además de invertir en ciencia, hay que invertir en educación y esa sí es la divulgación de la ciencia, los libros de texto, tiene que estar escrita en nuestro idioma y con nuestros ejemplos. No es suficiente traducir libros de otros idiomas, porque si a una niñita de Oaxaca le platicamos que un niño rubio va bajando por el hielo, no siente la fricción, pues claro que no, hay que usar ejemplos mexicanos que nos hagan sentir. Así es que también yo pienso que para salir del atolladero y que el español sea una lengua de ciencia, hay que empezar por la educación básica. Y bueno, para terminar, quiero decirte que no solo los extraterrestres no saben matemáticas. Fíjate que pusimos un idioma, un letrerito en uno de los museos de ciencias que, en el que he participado, donde decía Jardín de las Mariposas. Compramos unas plantas que según los biólogos eran lo que les gustaba, no se ha aparecido ninguna. Es que las mariposas son analfabetas. Por supuesto. Yo no sé cómo lo sabías, pero no solamente las mariposas, hay muchísimo más analfabetismo. No, yo suscribo las palabras de Ruiz Pérez Tamayo, incluso sugiero lo que sugeríamos en la universidad en los años 70 en España para todos los países que no quieran la guerra, y es sustituir el ejército por una enorme antena que emita solo una señal con una frase: nos rendimos, nos rendimos, nos rendimos. De tal manera que todo el resto se pueda dedicar a cosas más lúdicas, porque no hay que dejar de lado que la ciencia es divertida. La ciencia es enormemente divertida, es lúdica, es muy complicada y nos lleva a sufrir mucho en algunos aspectos y en algunos momentos de la vida, pero en otros nos hace enormemente felices. Incluso enseñar matemáticas a las mariposas, por ejemplo. Pero de todas maneras, en ese sentido, yo insistiría en que si la ciencia es divertida, la divulgación también puede serlo. Si la ciencia es seria, la divulgación también puede serlo. Muchas gracias, nada más.